Vamos de regreso a los espectáculos. Antes que nadie, en tu matutino sale el sol. Oigan, José Eduardo Derbez está por estrenar la obra La Clase en teatro junto a Leonardo de Lozane, Alejandro Nones y un gran elenco. ¿Podrá su padre acompañarlo al estreno? ¿De qué se trata? Del 21 de octubre al 27 de noviembre en el Teatro México, José Eduardo Derbez protagonizará la puesta en escena La Clase. En conferencia de prensa, el actor respondió brevemente si será posible que su papá, Eugenio Derbez, asista al estreno, a pesar de estar en proceso de recuperación tras lesionarse el hombro izquierdo. Man, sabes más tú que yo. Pero bueno, no creo que pueda ahorita viajar. Va a tardar un poco más de su rehabilitación. Pero esperemos pronto pueda venir. La trama de la obra de teatro se centra en una clase de seducción que toma el personaje de José Eduardo, quien revela cuáles son sus mejores técnicas para ligar. Yo la que aplico, como soy muy malo acercándome, la que aplico es nada más echar miradita, ya si contestó dos, tres miraditas, pues ya le haces como un saludo y ya si se acerca, pues ya lo armas. Le tiras la copa. Oye, como nosotros no sabemos bailar como Alex. Exacto, como yo desde la verdad, pues ya le va hablando y le va espinando. Alejandro Nones, quien también protagoniza la obra, compartió cómo es que se las ha ingeniado para conquistar a alguna mujer, a propósito de que recientemente se le ha vinculado amorosamente con Geraldine Bazán. Me gusta poderme divertir en el proceso de conocer a alguien y que esa persona me haga estar relajado y pasarla bien. Nada, a mí me gusta mucho bailar. Yo soy venezolano y en Venezuela se baila. Y en Venezuela es una cuestión como cultural, o sea, si no bailas de adolescente, no te vas a ligar a nadie nunca en tu vida. Entonces el código del baile va mucho más de la conexión del cuerpo, de platicar después de bailar. Finalmente, Leonardo de Lozane expresó en conferencia la importancia que tiene el humor durante el proceso de enamorar a alguien. El buen humor es esencial. Uy, sí. El sentido del humor yo creo que une, magnifica. Ay, sí, cuéntalo, cuéntalo. No, pero en serio, el sentido del humor, porque, pues, no sé, creo que como decía Alex hace un rato, el chiste al final del día con una pareja en gran medida es divertirte. Pasarla bien, estar relajado, estar en paz y divertirte. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pregúntame. Pregúntame. Oye, qué bueno que José Eduardo, que aparte es tan talentoso y tan simpático el chamaco, está con chamba, ¿no? Sí, claro. Está también en el programa Miembros al Aire. El otro día me invitaron. ¡Qué pesados son! ¿Fuiste? Sí. Y fíjate que el más mesurado con todo y todo es José Eduardo. Pero se lo traen de bajada, obviamente, en tono de broma, de que ya di que fuiste tú el que golpeó a tu papá, ¿no? Sí. No, ese fue Badir. No, es broma. O sea, ya prefieren reírse de ese asunto. A ver, ¿está el burro? Está el burro, está Jordi Rosado, está Raúl Araiza, Paul Stanley y José Eduardo. No, qué lindo. Imagínate. Sí, sí. Ay, ¿te fue bien entre todos ellos? Sí. ¿Sí? Uno no se deja. Ah, bueno, es que luego son muy albureros y bromistas y así, entonces. Sí, pero tú no entenderías, Anita, no, yo soy pues, de barrio. Me reiría, pero no les entendería. No, estar con Paul y el burro está, ya es muy peligroso. Ay, sí. Ya es muy peligroso con esos dos. Sí. Oigan. En otro orden de ideas, el director de... ¿cuál otro orden de ideas? La misma. Fíjense que a 3 meses de la lamentable muerte de Susana Dos Amantes, Paulina Rubio ha enfrentado un complicado luto por la relación tan estrecha que había entre madre e hija. Pero hace unas horas anunció que está lista para regresar a la música y honrar la memoria de su madre. Final, pues es su trabajo, cuesta mucho salir de estas situaciones tan dolorosas, pero hay que continuar porque, pues si nos quedamos aquí, es para vivir la vida, ¿no? Y aparte, el gran amor de la vida de Paulina fue Susana, de Susana Paulina, incluso vivían juntas. O sea, Susana había dejado, bueno, siempre fue así, su vida en Paulina. No, y además, seguramente es lo que Susana Dos Amantes, desde donde esté, quiere. Ver a su hija productiva, ver a su hija feliz,
pues, además tiene que sacar para mantener a ya sabemos quién, ¿no? Oye, y además era la nana, porque Susana le decía yo, ¿cómo estás? Me dice, soy la nana en turno. Sí. Ahorita ando por acá. Entonces era también la, además de su mamá, la persona pues que cuidaba de sus hijos. Pues la entonces, que más confianza. Ahora yo no sé qué opinen, pero yo creo que las dos mamás más cercanas con sus hijas, puede haber otras, pero creo que es Angélica María con Angélica, sí. Vale, y Paulina Rubio con Susana Dos Amantes, ¿no? Lucero, puede bueno, ser. Lucero, claro. Lucero claro, con sí. Doña Lucero. Bueno, no, Lucero. Públicas, porque sí. Hay otras que siempre están ahí, pero claro. Se guardan. ¿No? Sí, claro. Sí, pero Lucero, sí. Lucero. También dije yo Lucero, ¿eh? Sí, sí, nos acordamos al mismo tiempo. Oiga, les cuento, no te olvides, es que Ferca, quien está casada con este muchacho, Cristian Estrada, ex de Frida Sofía, apareció en una revista que estaban separados porque a ella le gustaban las mujeres. Pues nos lo aclara. Sí, pero al final de cuentas así es esto de ser como un poco público y que la gente se sienta con el derecho de andar opinando o haciendo cosas. Entonces, pero tú estás súper bien con Cristian, tu matrimonio está súper bien, tu familia está súper bien. Yo estoy bien conmigo, con mi verdad, con mi vida, con mi hijo, con lo que me rodea. Entonces, al final de cuentas no voy a hacer caso de verdad de... Pues manos, ni lean esas cosas. O sea, no. Sí, pero al final... ¿Lo desmiente o no dijo como que nada muy claro, no? O sea, siento que el motivo es lo que desmiente, pero cuando le dicen estás bien con él, dice estoy bien conmigo. Sí, sí, a eso me refiero, que no quedó muy claro la separación. Pero bueno, ojalá que estén bien porque tienen un... ¿Es niño o niña? Niño. Niño, ¿verdad? Tienen un Leonel. Niño y ojalá... por el bien de él, haya buena relación. Eso los va a unir siempre. Y a veces cuando decides separarte es incluso hasta por el bien de tu hijo, ¿no? Sí. No sabemos si están juntos o no. De hecho, tienen ya un ratito que no comparten historias juntos. Le acababa de dar anillo de compromiso. No sabemos qué pasó, pero... Toda la vida van a estar unidos por Leonel, entonces creo que eso te hace pensar pues muy bien, incluso hasta lo que vas a decir. Oye, claro. Entiendo que Ferca y se conocían en un reality de deporte, sí. ¿No? De sí. Cosas extremas. ¿Ahora qué hace ella? Va a bailar. En el concurso, ¿verdad? En un baile. Ah, okay, sí, okay. Y es actriz también. Sí. Okay. Yo la conocí a ella como actriz en TV Azteca y también participó en varios realities. Lleva mucho... Es que es... Sí. Las estrategias que hace... Mana, necesito que, sí, es que me buena. Decías. Es muy buena haciendo estrategias. Mucho mejor que Ivonne Montero. Sí, ella. Mira, sangre más fría. Es correcto. Marisol Sosa ha dejado claro que su prioridad en estos momentos es su familia. Las diferencias con su hermano pues quedan a un lado. Ahora quiere disfrutar plenamente de sus hijos y así celebró el cumpleaños de la pequeña Elena en un zoológico. Chicos, ¿a dónde vamos? Más fuerte, Elena, no te oigo. A zoológico. ¡Excelente! Vamos, ¿de quién es cumpleaños hoy? Marisol Sosa y Javier Orozco cumplieron el deseo de su pequeña hija Elena, pues para celebrar sus 4 años, visitaron el zoológico de Chapultepec y Sale el Sol los acompañó en exclusiva. ¡Saluden, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde hemos visto búfalos? ¡Exactamente! Elena, ¿cuántos cumples? Con la mano. ¿Cuántos cumples? 4. ¡Felicidades! Como toda hermana mayor, Elenita dirigió la excursión para ver a uno de sus animales favoritos, el oso panda. ¡Qué hermosa! ¡Qué bella, ¿no? ¡Wow! ¡Mira, mami, cómo la goza! El recorrido continuó por el acuario para ver a los lobos marinos y focas y finalizar en el mariposario. La visita al zoológico fue todo un éxito, llena de emoción y alegría para los niños, aunque el pequeño Patricio terminó exhausto. Javier, pues terminamos la visita al zoológico. ¿Cómo se la pasaron? Yo muy bien. Yo también.
de pelos y miren, este es el final del recorrido. Pato quedó un tanto agotado, la verdad, pero bueno. ¿Qué vamos a comprar ahorita que salgamos, guapa? Patis, papitas. No podía faltar el deseo de Marisol Sosa y Javier Orozco para la pequeña Elena en su cumpleaños. Y que sigas creciendo muy hermosa, que sigamos aprendiendo cosas juntas todos los días y que siempre seas una niña con un corazón dispuesto para el Señor Jesús. Es una comunicación muy bonita de papá e hija y yo solamente quiero decir que te amo, mi amor, y que siempre vas a contar conmigo. Mándales un saludo a la cámara, diles un saludo y un beso, por favor. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. ¡Ay, qué bonito que la llevó el zoológico! ¡Bienvenidos a Trapitos al Sol! ¿Y ahora qué? Pues tenemos como invitados a Juan Soler. ¡A Coque Muñiz! Yo tengo una pregunta. ¡Échala! ¿Va a venir Anita? Aquí estoy, ¿qué creen? Sí estoy aquí. Así dice Yana hace rato. ¿Dónde estás? Desesperado, Yanita. Y muy sexy, mi Ani, ¿eh? Ándale. Con la boca muy rush. Oiga, pues fíjense que como ustedes observan, allá hemos puesto la cajonera. Okay. Nada de pásame el uno. Se tienen que levantar de su silla y escoger. Sí, es muy mandona. La número 15 no la pueden agarrar porque esa es un secreto que nos va a contar Coque Muñiz. ¡Opa! El 15 no. Pero el 15 siempre fue mi número. No. Más bonito. A ver, Juan. Escoge el que quieras. ¿Cuál? ¿Cuál le recomiendas, Azul? Dos. Moni, le pones bueno, ahí lo uno que tiene que estar mi hija, que sí. Me acompañó a trabajar hoy, y ella me dijo que su número era el 2. Sí, así sí, sí, para que nadie vuelva a agarrar ese. Ahí estamos. A ver, ¿qué dice? Muéstralo a la cámara es para que no cambie. Tierno, este sí es muy tierno, ahí está. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia? ¡Qué bonito! Fíjense que me acuerdo mucho un día papá y mamá nos llevaron a una expo rural en Tucumán, en Argentina. Tucumán es un lugar donde se siembra mucho la caña de azúcar, soja, bla, bla, bla. Entonces fuimos a la exposición rural y no nos dejaban, éramos chiquititos, yo habría tenido 9 años, 8 años, y no nos dejaron subir a los... Y no nos dejaban subir a los tractores, unas cosas enormes. Entonces, papá fue a buscar al dueño de la concesión esta y nos hizo dar una vuelta dentro de la expo esta, de la feria, y dimos toda una vuelta trepados al camión, nuestro papá, como si él manejara, pero no lo manejaba él. Entonces me quedó simple grabado que mi papá sabía manejar tractores. ¡Qué bonita! Me mató cuando me confesó la verdad. Elige una, salvo el 15, ahorita otra. ¿Por qué? El 15 hasta el final, porque es algo fuerte. Elige a una y te eligió a ti. Vámonos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tienes que decir la verdad. Sí, claro. ¿Cuál es la declaración de amor más romántica que te han hecho o has hecho? ¿Con quién? Fíjate, yo no soy romántico. Llevo muchos años casado y ya se me olvidó qué es eso, ¿no? Sí, no. ¿Qué es el romance? Pero creo que la primera vez que salí con Mina, que fue una cita ciegas, me la presentó una amiga. Ese día que la conocí le dije que me iba a casar. ¿Y ya que la conocí? ¿Por qué la amenazaste así? ¿Qué seguridad? ¿Y ya cumplieron 33? ¿Qué mala onda? Estaba
Estaba muy tomado ese día, pero... 33 años ya cumplieron. Sí, pero el día que la conocí, me la presentaron, le dije, yo voy a casar contigo. Y me casé, fíjate. ¿Dónde, la, ¿dónde la conocí? ¿Por el Toxicón? En el Magic Circus. Aquí fuimos a cenar. Oye, Poncho, para andarle ofrecido. Ándale, ándale. Poncho. ¿Qué dice, Poncho? No soy Videgaray. A ver, ¿a qué cámara? Ahí está. ¿Cómo sería tu cita? Perfecto. ¿Cómo sería? Que lo inviten. Ahí te va. Que le paguen. Que le paguen la cita. Domingo. 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 Ah, 12 del día. Así con la... Chela en bolsa. Con Fer, ¿no? Con Fer ya en el estadio. Aquí una de esas chelotas de alito. ¿Y por qué? Y aquí entre los dos unos cueritos. De esos que... ¿Y por qué con Pau? Nomás acuérdate. No, digo con cuando tomes cueritos, cuidado. Está ahí significado. Si tomes cueritos, cuidado con el zipper. Y bien del fútbol y de preferencia que gane punto. Ah, bueno, eso casi nunca, pero... Pero vaya. Pero imagínate nada más, sensación, ¿no? Sí, gran cita, de verdad, sobre todo los cueritos. A ver, ¿cuál? El 4. A ver, 4. A ver, vuélvete a... No. ¿Cuál es tu color favorito? ¡Ah, no, pa! Vienes muy sexy. ¿Cuál es? Ay, ¿tú crees? Sí. Ay, qué pena. Qué pena. Me da mucha pena. Voy a volver a sacar la tarjeta. ¿Cuál es el apodo más cursi que te ha llamado tu pareja? Wow. La Melanie. No. Es que yo soy cursi. Es que dinos, yo soy cursi. Dinos uno que alguna vez ¿Bombón? Hayas utilizado. Ah, ese, la presta sí. Pronto. Amor es bonito, ¿no? Poncho, Poncho. ¡Salte! ¡Salte, por favor! ¡No, ya vete, por favor! ¡Fuera! No, no, mejor di tú, Pau. Mejor, Pau. La prestación. Es que toque muy bien, ¿verdad? Sáquenlo. ¿Qué dije? Yo dije bombón. No, tú bien, tú no. La semáforo. Ok, bombón, lo siento. Bombón, voy a recapacitar, bombón, ok. Otro, la pizza, la que... ¿Algún otro? Perdón, pero no era doble sentido. Sí, no. No, es que les juro que no me han dicho nada cursi, yo soy cursi. No, pues ya. Me han dicho mosi, me han dicho... Mosi. Me han dicho guapa, me han dicho mi amor. Qué creativos. Me han dicho... Bueno, ya, ¿saben qué? Ya no juego. Va, y sigue lo que sale. No, 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 no. La semáforo, porque después de las 11 nadie la respeta. No, es de lo peor, Poncho. ¡Fuera! La pizza, porque si después de media hora no ha llegado, se entrega gratis. ¡Ya! Que se salga el caldo. Mire, ¿qué le dicen el caldo? Ahí le dicen el caldo. ¿Saben por qué le dicen el caldo? Por aguado y por caliente. Ay, no, literal, algo. Ya, ya, perdón, ya, discúlpame. ¿Qué onda con la producción que me volvió a tocar la misma? ¿Qué? ¿Te ha traicionado una amiga? ¿O una amiga? ¿Se acuerdan que me tocó la misma? No les voy a contestar, se quedan con las ganas. Pero ¿quién sí les manda? No sé. ¿Sí o no? Conteste sí o no. No, 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 dijo que no. Okay, no. La vez pasada ahora, que se dije que no. ¿Qué número era? ¿Qué número era? A ver, hacer una petición. Sí. Ay, ay, ay. No hablen todos juntos, no entendemos 8. Nada. Okay, la verdad. Okay. Gracias. Yo gracias, Juan. Gracias. Si vienes una vez al mes. Gracias, Juan. Viene de invitado y nos corrige. Sí, o sea. Nunca se aparece aquí, se pone muy nylon aquí de que ay. No sé si fue para mí o para él. Ahora resulta así. No, no, no se vayan, no se vayan. Eres como el papá que nunca se aparece y cuando regresa. Has tenido. Regaña. Sí, o sea. ¿Has tenido sueños ardientes con un compañero? Ya vino. Tiene ojos verdes. ¿Sí o no y con quién? Punto. Sí, muy bien. ¿Con quién? Con una cantante famosa. Paquita, la del barrio. Fíjate que no me acuerdo si fue hace muchos años. Muy extraño porque... ¿qué te dice, Pedro? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa?
pues eres famosa. Y he soñado contigo. Pero no es cantante. No, 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 una cantante famosa. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ni tan famosa, entonces. Bueno, ya se acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Qué lento eres, Chillán. Vamos, cuando le conviene. Cuando le conviene. Ya, ya, ya. Ahí voy. A ver, espérenme. No, hermano, espérame, no me tapes mi luz, no más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dinos una mentira que le hayas dicho a una pareja para irte de farra con tus amigos. No, es que en verdad, mentira no he dicho, que me han cachado, sí me han cachado, pero mentira no, no, de que me han agarrado, sí, sí. Y es más, fueron por mí. Fueron por mí y no sabes la bronca que se armó. Pero mentira, mentira no. O sea, sí, omitiste la información. Claro. Omití la información. Ah, no, sí, no, no. Se peca perdón. Por palabra. Sí le dije, fíjate, nos peleamos. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy al cine. Regreso en 2 horas. Sí, mentí. Y me fui a otro lado. Exactamente. Y que me, como que él dijo, no, se va a ir, ya sé con quién. Y me agarró. ¿Y qué pasó? Ese chisme no me lo sé. No, 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 y tú es tu amigo, y golpes y todo. Ah, ya sé, Guaro. Bueno, ya, ya, ya. Ahí ya di nombres, ya. No, 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 no. Cuenta bien. Sí, sí, dije mentira. Bueno, vamos con la 15 de una vez. Agarran el 5 letras. A ver, Coque, te toca tu cajón secreto. A ver, ¿por qué nos has ocultado información? Venga, Coque, la otra parte de ti. La otra parte de ti. La mitad de tu amor. Tu complemento. Bueno, esta es una invitación para que nos acompañen al Lunario esta noche. ¡Ay! Ahí vamos a estar. Vamos a estar en el... ¡Anótense! A ver, ¿hoy a qué horas en el Lunario? A las 10 de la noche y voy a estar en el Metropolitan el 23. Es una invitación a todos nuestros amigos. Y muchas gracias. Me gustó esta sección porque... Lo del caldo y lo del bombón, eso. Oye, ¿y qué repertorio vas a cantar hoy? Me hizo recordar mi tiempo de secundaria. ¿Qué? Okay, aprendí la lección. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué repertorio en el Lunario? Mira, abrimos con el himno nacional y ya. Ya de él, no, que lo cante. Que lo cante. Ya se van todos y a mí se ya. Ok, ya nos vemos el 22 en la boda de tu hija. Sí, se casa el 22. ¿De quiénes iríamos? Todos. Es en el Lunario. Yo voy a su representación. No, ya dijiste. Todos los amigos. Todos cantamos. Yo voy a representar. Ustedes no se van de ti. La mitad de tu amor, tu complemento. Qué bonito canta. Coque, te están deshaciendo la canción. Yo la mitad de tu amor. Tu sonrisa estaban incontrolables. Con estos cantantes que ahorita vienen para acá porque vamos a picar la noticia. De entrada, déjenme les digo que ya tenemos nueva secretaria de Economía. Se trata un anuncio que dio. ¿Cómo están? Los saludos, bien, qué gusto verte. Igual, igual. Querido amigo. Ya hay secretaria, sí. Ya hay secretaria de Economía. Resulta que el presidente lo dio a conocer en la mañanera. Se trata de Raquel Buenrostro. ¿Quién era Raquel Buenrostro antes de ser secretaria de Economía? Era la titular del SAT, la que todos queríamos porque era la que le teníamos que caer con los impuestos. Vamos a ver qué tan importante es esta decisión y sobre todo si el desempeño que ha tenido en el SAT se va para Economía. Vamos a ver qué pasa. Digo, llega con buenas cartas, ¿no? En el SAT me parece que hizo buen trabajo. Digo, es una, sí, es sí, una sí. Posición quitando muy complicada, muy dura, muy estricta. Citas, todo está bien. Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí. Pero bueno. Y a ver quién va al SAT, perdón. Sí, exactamente. Vamos a ver quién queda. En otras noticias, estas noticias te van a encantar. A ver, venga. Mira. En la semana de entregas del Nobel, hubo quien especuló que Volodymyr Zelensky podía ser el galardonado para el Nobel de la Paz, sobre todo por sus discursos como este que le dirigió a la OEA por criticar pues el apoyo a Rusia. Vean nada más lo que nos dijo. We need your support to bring back peace faster for our people. I'm turning to the pages of the history of the American continent and asking on whose side would Simon Bolivar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Who would Jose de San Martin support? Who would Miguel Hidalgo sympathize with? I think they would not help someone who is just looting a smaller country as a typical colonizer.
Pues sí, tiene razón. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hubieran hecho? Y como bien decía uno de sus voceros, cuando estás pidiendo una neutralidad, en realidad estás apoyando al que tiene la bota encima de ti, ¿no? Pero bueno, al final no se llevó el Nobel de la Paz, se lo llevó Alex Bialyatsky, que es un activista bielorruso. Y qué bueno, porque si no, habría quien se hubiera angustiado porque Zelensky no se llevó el premio de la paz porque lo quería quizá para otra persona. Pero bueno, por lo está pronto... Está en prisión, ¿verdad?, el ganador del Nobel, tengo entendido. Sí. Tengo entendido que está ahí, en prisión, que no es la primera vez que sucede. No, de hecho ya lo he recibido tanto. Sí, incluso hasta en la cárcel. Pero bueno, ¿qué opinó el presidente sobre lo que nos dijo Zelensky a todos los del continente americano? Aquí está. No, pues yo respeto mucho a todos. Nuestra postura es la de la neutralidad, porque lo que queremos es la paz. ¿Y quién está pensando en la gente? Al contrario, ahí andan con lo mismo, ¿no? Con la propaganda de que unos son los buenos y los otros son los malos. Maniqueísmo perverso. Los veo un poco intranquilos. ¿Qué opinan al respecto? Fíjate que a mí, cuando te toca a ti quizás no obtener el resultado que estás esperando, te conviertes en un juez verdugo y una persona muy crítica y muy agresiva, y creo que esa no es la actitud que hay que tomar, definitivamente. A ver, yo tengo la idea de que el señor Zelensky y el pueblo de Ucrania se está defendiendo, simplemente, y se están defendiendo de una invasión. Por lo tanto, creo que no hay otra opción ahí más que, pues, defenderse con armas. Pero ellos no están creando este conflicto bélico, ellos están defendiendo, y en ocasiones es necesario defenderse, ¿ok? ¿O qué vamos a hacer? Que lleguen los rusos. Ah, no, pasen, señores, hagan lo que ustedes quieran. Por favor, nuestra política internacional, o sea, ha tenido pros y contras, y creo que hay cosas más importantes, al menos, que Palacio debería estar atendiendo. Pero miren, definitivamente, es fin de semana, ya viernes, vamos a invitar a todos para que vengan y nos unamos en este recuento científico que les traigo, porque efectivamente estamos en pásenle, semana de Nobel. Pásenle. Pero tráiganse al coque, que no se vaya. Ya que estamos echando chisme. Exactamente, ya que estamos en temas de los premios Nobel, hay investigaciones que son bien importantes, pero también hay investigaciones que son bien locas. Entonces, ¿qué les parece si jugamos a cierto o falso? Yo les voy a decir si esta investigación es cierta, a ver, o venga, nada más lo estoy chareando. Okay, venga, vamos con la primera. Una investigación que incluso fue publicada, pero está totalmente en blanco. ¿Cierto o falso? Una investigación en blanco. Hay muchas en blanco. Pau, te traigo buenas noticias. No solo les traigo buenas noticias, les traigo la investigación. Aquí está. Esta lo hicieron en 1974, Dennis Hopper, y el título es... el autotratamiento fallido en un caso de bloqueo de autor. Cuando no tienes nada que escribir, este cuate lo documentó, puso las referencias, de tal manera que cuando sus profesores lo calificaron, dijeron, ¿saben qué? O sea, no le encontramos ninguna bronca. Se publicó en una de las revistas más importantes de ciencia. Wow. ¿Cómo ven? Ahí les traigo la segunda. Échala. La montaña rusa como cura para las piedras en los riñones. Yo digo que... Yo creo que sí. Pues, ¿qué crees? ¿Sí? Del susto tira todo, hombre. Juan tiene razón. Resulta que sí es verdadera. Ocurrió en el 2016 y esto lo hizo un profesor, David Weitinger. Resulta que uno de sus pacientes le dijo que se subió a esta montaña que se llama, ahorita les digo, Russian Big Thunder, hablando de Russia, ¿no? Tanto generó interés en el doctor que se dedicó a estudiar con pacientes con piedras, lo subía a distintas montañas rusas y resulta que esta no solo era efectiva, sino que la caída, en algunos casos, no se vayan a creer ustedes que tienen piedras en los riñones, subirse a las montañas, pero que sí funciona. Quizá no hace falta una montaña rusa. Aquí agarras el viaducto y te vas, y con todos los baches que hay. Poncho, manual para hacerse una autocolonoscopía. Pues yo creo que
sí. No, yo creo que sí. Manual para hacerse un autocolonoscopia. No, yo falso. No, mira, allá le dicen el dedo de IT. No. Bueno, ¿qué creen? Verdadero. Y ocurrió en Japón. Resulta que el cáncer de colon en Japón es uno de los problemas más grandes, no solo porque no se pueda tratar, sino porque a la gente le da mucha pena hacerse una colonoscopia. Tanto que un doctor que se llama Akira generó un método científico que incluso está publicado en las revistas médicas, en donde tú agarras la cámara, solito, te haces el estudio, le llevas el video al doctor y el doctor ya te dice, ah, ok, doctor, ¿qué hacer? No, pero mira, te voy a decir, de nada, no hay nada más bonito. El tamaño de la cámara. No hay nada más bonito, no que la colonoscopia. No, nada más bonito. Te digo que no tiene que ser cada semana. Que las handicaps. Yo visito todos los viernes a mi doctor. Ay, eso sí queda riquísimo. Que cuando te duermen. Cuando te duermen, ya lo bonito. Vayan con Pepe Bandera, yo ya me hice con él y fantástico. Ok, vamos a la otra. El estudio, ¿qué tan saludable es comer carne humana? Ay, no. Ay, no. No, es muy malo. No, es que tiene que ser saludable a fuerza. No. Tiene que ser. Tiene que ser. No estoy diciendo que me guste que esté bien. Tiene que serlo. Yo digo que es falso. Ya, yo creo que no. Tiene razón. Y esta no solo fue una investigación grande, sino conjunta entre varios países. Reino Unido, Zimbabue y además me falta uno que es Tanzania. Estos científicos analizaron cuántas calorías tenemos los seres humanos en relación a los otros animales. Resulta que el ser humano podría ser uno de los mejores alimentos si fuéramos caníbales porque tenemos bien poquitas calorías. Y te voy a decir una cosa. Yo ayer estaba comiendo unos tacos de michote y de verdad salían tan rico y eran tan suaves. ¿Y quién me dice que este michote es de carnero? Mira, yo lo único que te puedo decir, es que la ignorancia es dicha. Pero bueno, vamos con la última. Estampillas postales para medir las erecciones. ¿Sí, no? Falso. Yo digo que es cierto. ¿Sí, me mide 7 estampillas. Me mide 15 estampillas. Resulta. Pero con el tamaño. Así, no. Hay unas estampillones así tremendas. ¿Qué pasó? La estampilla puede ser así, guasa. Bueno, ya. Son cuadritos, nada más, hermano. No, no son cuadradas, son rectangulares. Resulta que urólogos de la India y hasta también sello postal te pones. De Japón y de la India querían ver si había erecciones espontáneas durante la noche. ¿Cuál fue su método de investigación? Pegarle estampillas al área de estudio y si amanecían en lugares dispares o despegadas, significa que había tenido una tremenda erección. ¿Qué pasa con el sello? No, vean eso. Pobre del tipo que estaba así de... Sí. Sí. Yo también... Bueno, y además, hay una investigación que me gustaría que se probara y que no sé si muchos de ustedes la saben. ¿Cómo comprobar la infidelidad de tu marido utilizando pan para empanizar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ahora sí que échala. Ay, está buenísima, a ver, échala. Pocho ya se la sabe. A ver, ya sé, ya me imagino. No, llegan ustedes... Una milanesa empanizada. Si usted desconfía de su marido... Échale pan. Agárrenlo en la noche, cuando ya se fue a dormir, tome usted el pan, espolvorelo en la parte afectada. Si se queda pegado, se lo corta. Oye, pero a ver, ¿pero qué tal que sudó mucho ese día? ¿Saben qué? Puede ser que haya sudado. Perdón, ¿no? Si queda como milanesa, ya valió más. El valor. Último que salga, que apague la luz. Ayúdale, por favor. Oiga, ¿quién es esta persona que tenemos en la pantalla? Se llama Rosaura Elena García Ceja. Tiene 5 años de edad. Fue por última vez vista el 5 de octubre del presente año en la colonia San Nicolás Tolentino, esto en Toluca. Si tienen información que nos ayude a encontrarla, 889-029-40, 889-029-40. Esta mañana, en la Tierra del Mito, aclararemos sus dudas sobre la lucha horrible. Y para eso nos acompañan Banderita del Ring y Banderita del Ring Junior. Y acá se enfrentarán Mona y Jan. Compañeros, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Compañero, ¿todo bien? ¿Todo bien? Vamos contra ella, ¿eh? Que se pierde no sabes nada del pancracio. Nada. Ay, ¿qué te pasa? Yo iba a ver al vampiro canadiense. O sea, antes que tú. ¿Cómo? Antes de que fuera vampiro. Estás. Sí. Bueno, ¿están listos? Ahí les va. No, no, así no es. Mito o realidad que el cuadrilátero mide 3 por 6 metros. Ay. Mona. No hay realidad. ¿Realidad? Sí. Mito o realidad. ¿Cuánto mide el cuadrilátero? No, claro que no. De ay, hecho, hermano, te dije, tendría que ser un rectángulo, pero no, es un cuadrado que mide 6 por 6. 6 por 6. Mona, me cuadrado, lo siento. ¡Es cuadrado! Le preguntaron a él. ¡Póngase usos! ¿A dónde voy?
fuiste a hablar de barrio a nadie. Cosas de casados. Ay, ay, ay. Espérense tantitos. Ah, les va la siguiente. Mito realidad, que los luchadores no se pegan, de verdad. Ay. Eso es un mito, por supuesto que se pegan. ¿Se pegan o no se pegan los luchadores? Es un mito nada más. Sabemos los que somos dentro de la... del ambiente de la lucha libre, sabemos lo que son los golpes y verdaderamente, claro, si supiera la gente, sí, las lesiones, sí, como ahí estamos lesionados. Sí. Vamos 2-0, ¿eh? Ahí está. A ver, espérate. Que lo para quieren. La siguiente, no hagas trampa. Mito o realidad que el doctor Alfonso Morales es tinieblas. Es un sub que fue el doctor Alfonso Morales, que en paz descanse, ver, al que quiero. Tinieblas. ¿Sí o no? Es mito, él no era tinieblas. A ver, ¿era o no era tinieblas? No, no, claro, es un mito que se escucha mucho, pero no, no, claramente no. Y se escucha porque el doctor era muy alto, igual que tinieblas. Se decía que cuando había luchas, él iba a comentar las luchas y él en un momento dado se iba a, no sé, a necesidades o algo. No, no, sí, a inflarle, y en ese momento, y en ese momento era cuando aparecía tinieblas, por eso se creía que él era. Por eso creían. Ok. Era como el Superman de las luchas. Mito o realidad, que el hijo del santo es el tercer santo. Mona, mito o realidad. ¿El santo? Es el tercer. Este, es mito, ¿no? Es mito. Mito realidad. Es mito. Es, creo es mito. Es mito. Nada más es el santo y el hijo del santo. Hermano, ¿tú di mito? Ok, 3-1, van 3-1, se va emparejando la cosa. Ahí está. Ay, qué ganas tienes tú de emparejarlo, güey. Mito realidad, que luchadores han muerto arriba del ring. Ay, es una realidad muy triste. Claro. ¿Han fallecido luchadores? Mi perrito que tanto quería yo, caray. Claro. Sí, él y muchos otros. Sí, muchos. Sí, realidad. Y en el oro. ¿Quién fue al que haciéndole la desnucada? ¿El martinete? El martinete, sí. Fue a el oro, ¿no? No, ha habido varios movimientos riesgosos. Nadie ha muerto, creo, por un martinete, pero sí, si por muertos. Por sí, sí. Que son lesionados. Sí. Para que vean que sí son lesionados. Un recuerdo cariñoso para todos ellos. Para que vean que sí. Sí, se pegan. Sí, cañón. Sí, claro. Vale, siguiente. 4-1. Mito o realidad que el martinete está prohibido en la lucha libre. Una. Es realidad, ¿no? ¿Está prohibido el martinete? En realidad es un 50-50. Creo que pues no hay ninguna regla que estipule ahí que está. Está. No, no, no es 50-50. No está prohibido y te equivocaste. 5-1. No hay 50. ¿Se lo damos o no se lo damos? No, no, pues no hay regla escrita, no. No, es medio tramposo acá. 50-50. Sí. ¿Mito? Lo que pasa es que ese es un movimiento muy peligroso, que definitivamente no está reglamentado el castigo, pero mucha gente lo hace todo. Es muy ambiguo, esta onda, pero porque te amo, te lo doy. Pero ellos son los expertos. Porque te amo, te lo doy. 4-2. En este momento. Para la siguiente. Mito o realidad que la llave conocida como la del caballo infringe castigo al cuello y a los hombros. Eso es una realidad. Pues sí, es una realidad. Implica un castigo a los hombros y más que nada también a la columna vertebral. Órale, va bien. Híjole, más que te da. Luego que nos la enseñen, ¿no? La del caballo. Ahorita que te la hagan. Se puede hacer, sí. Mito o realidad que el tope suicida lo inventó el luchador Black Shadow. ¿Sí, no? Está como un examen de... Ave María, dame puntería. A ver, hermano. Yo digo que no. El tope de suicida era ya desde hace mucho tiempo. El señor Black Shadow era uno de los que más lo utilizaba, pero no creo que haya sido el que lo inventó. Tú estás y... algo con el Black Shadow. La última. Que salió en una portada hace muchos años con Angélica Rivera. Ah, sí, cierto, el Black Shadow. El Black Shadow, ¿se acuerdan? De aquella que a la postre fue la paloma, ella. Sí, sí, sí. Va la siguiente. Mito o realidad que la lucha libre se creó en 1922. No, no, sí, no. Pues la verdad no. No creo que no. No, mito. Mito en realidad. No, de hecho la lucha libre viene de muchos años. De los griegos. Sí. Mona, pues perdiste. No, ahora sí. Perdiste, Mona. Desde las épocas del Coliseo, por el amor de Dios. Te van a tocar los toquitos. Le vas a entrar los toquitos. A ver, hermano, ven, porque tú algo traes conmigo. Ayúdame, ¿no? Ven acá. Pero yo les doy. Ya lo sé. ¿No tienen problemas en el corazón? No, pero espérenme, una cosa ya. Ahí está prendido. Empieza desde cero. Sí, no te vayas a ganar ya. Sí, dame la mano. Está pegado. Ahí lo prendes. Ahí está prendido. Ya, ahí está prendido. Ahí se ve ya el poquito. Dale. Ya, desde cero. Va subiendo, ahí va. Desde cero.
O sea, bien uno, poquito. Nivel dos. Dime. ¿Tú bien? ¿Más? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Veme diciendo más y le subo. Veme diciendo más. Esto ya se puso 50. Si no me dices más, va a ser ponle, de golpe. Ponle, 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 dime ponle, 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 ponle. Dime más. Dime sí, laquero, dime. Dime más. ¿Sí? ¿No me sientes? No. ¿No? ¿Aguantas? ¿Sí? 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 ¿Mona? No, sí puedo. ¡Ah! Oye, se aguantaste bastante. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Mira, hasta que llegaste como por acá. Eso fue. Un aplauso para Paulina. Atínale al mito. Muchas gracias, gracias. Fantástica, me quedé así, ahora sí que con los choques, de los toques esos. Bueno, como todos los viernes aquí, ya está listo para darle el día libre a alguien. Solo que esta vez no fue a uno, sino a varios afortunados. Por si fuera poco, contó con la ayuda de un artista urbano. ¡Chéquenlo! Soy Libres en esta ocasión, el día libre. Para no andar solo por las calles, invitaré a mi compadre el Peso Pluma. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Espero no me dé un gancho al hígado. Mi buen Peso Pluma, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo por estos lares? Friega para arriba y para abajo. Eso. ¿Qué andas promocionando ahorita? Andamos promocionando el tema de Siempre Pendientes junto con mi compa Luis R. Conríquez. ¿Y qué te inspira en la música? ¿Por qué decidiste dedicarte a este rollo? Y no mejor a vender comida. No, pues quién sabe, carnal. La neta, yo también no supe cómo llegué aquí, pero aquí andamos. Bien, pues entonces de seguro tampoco vas a saber qué hacer en el día libre, ¿o sí sabes? No, en los días libres siempre hay algo que hacer, jefe. Entonces, ¿cómo ves si me acompañas a dárselo a la gente? Vamos, ¿qué tal si echamos unos volados de unos 200 bolas con unos... ahí con los que se nos vayan topando? A quien nos gane le damos 200. Jalados. Va, no se hable más. A ver, ¿quién te gusta? Si tú me ganas a mí, yo te doy 200 bolas a ti. Si tú pierdes, nomás le das un beso. No, ¿cómo crees? No. ¿Qué pides? A ver, Ávila. ¡Ay, viejo! Pues ahí le van sus 200 bolas, jefe. Bien merecido. Gracias, gracias. Por hacer nada se los ganó. Representando al barrio de Tepito, papi. Ah, eso es todo. Son muy suertudos los de allá, entonces en una de esas le gana. Primero, a ver, usted, yo eché el otro, ¿no? Águila. Pelaste. No, ni modo. Al siguiente oportunidad, ¿qué? Sol. ¡Ay, ya! Eso sí ganó. Jalados. Vamos a buscar. ¿Ahí andan tomando tan temprano? No, es que son muchas extorsiones, ¿no? Nosotros no podemos entrar. ¿Ya andan pisteando? ¿Ya andan pisteando, jefe, tan temprano? Sí, con el bolero. ¿Qué estás hablando? Con mi señora. Híjole, dile que te vas a ganar 200 pesos. Me quieren entrevistar. Águila. ¡Ah, bien seguro! ¡Bien seguro! Ahí le baja. Ah, va. Chido, va. Bueno, mira, mientras él está echando beso por allá, ya me encontré unos meseros que van a pedir perdón por todos los del mundo. Águila. Aún así, ya ves, aquí nadie pierde. Gracias. ¿Qué? Sol. Y ahora a ver, ¿dónde te vas a estar presentando? ¿Qué onda? Vamos a presentarnos aquí en la Ciudad de México en noviembre en el Mambo Café, para que todos estén bien pendientes de la fechita en Cuernavaca y en Morelia. Estén bien pendientes. ¡Chao! Mi buen Peso, pues un placer como siempre, chócalas. Al tiro. Y ahora sí, nos vamos a echar un volado tú y yo, y quien pierda 200 varos. Si yo está perdiendo, gano. Águila. ¡Ay, échale! ¡Qué homo! Ahora sí salí, ganó. Está roto, pero bueno, más bien pegado. Pero bueno, ya mientras, mira, te invito con unas amigas acá. Por favor, no se muevan de su televisor porque este tema les va a interesar, realmente les va a interesar. A ver, ¿cómo transformas un espacio que es cero atractivo en un lugar inspirador? Alfredo Franco, director de Clean and Gardens, nos tiene muchísimas opciones. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola, qué gusto verte. Aquí tenemos dos imágenes. Ojalá que me puedan pasar las imágenes, por favor, para que me platiques de esto que estamos viendo, aunque hablan por sí solas. Sí, claro. Mira, nosotros somos una empresa, Clean and Gardens, que maneja todo lo que es la jardinería sintética. Sí. Digamos, hoy en día, con la escasez de agua, con todo esto, pues nosotros nos enfocamos realmente a enverdecer espacios. Trabajamos con clientes como constructoras, hoteles, restaurantes, casa habitación, donde pues podemos nosotros ayudarles, como se ve en la fotografía, a transformar un área donde está el antes. Ay, mira la diferencia. Es una construcción. Es increíble. Es impresionante. Sí, es un área muy dañada,
colocaron, es una construcción nueva. Claro. Esa es la parte del patio trasero y hay un muro que está dañado, que es el muro vecino. Uh-huh. Entonces nosotros, nos habla el cliente gracias a su confianza, pues nosotros nos enfocamos a poner una estructura metálica, claro, para tapar el muro del vecino e inmediatamente colocamos el follaje sintético, claro, con un diseño agradable, cometiendo 5 modelos diferentes de nuestros follajes sintéticos, que son especialmente para exterior. Claro. Traen protector UV, uh-huh, sumamente resistentes a la intemperie, más, claro, te puede durar toda la vida. Espectacular. Claro. De verdad, ¿qué? Divinos, y aparte, sí, cambian el estado de ánimo, ¿no? Definitivamente. A ver, ¿podemos ver la siguiente imagen, por favor? Sí. A ver, nos muestran. Aquí está. Ah, mira, es un edificio. Exactamente, es una, uh-huh, fachada de un edificio, ¿sí?, donde, pues realmente, si ves, es un área muy gris, toda la, uh-huh, fachada gris. Claro. Y realmente el meterle nuestros productos, follajes sintéticos para el muro, pues realmente con eso estás dándole vida, uh-huh, al área. Exacto. Estás volviéndola muy atractiva, de ser un área muy triste, claro, a un área totalmente... ¿Y cuánto tiempo te puede llevar una transformación de esa naturaleza, por ejemplo? El tiempo, por ejemplo, esos, uh-huh, son alrededor de unos 30 metros cuadrados, nos, ajá, llevan alrededor de 2 días. 2 a 3 días. No me digas. Es rapidísimo. Ah, somos increíblemente, ya tenemos rápido, más de 8, claro, años de experiencia, entonces, uh-huh, eso nos ha ayudado a, claro, a tener toda esa velocidad. Y dime una cosa, también te ayuda todo esto con la temperatura, con el ruido y todo eso, ¿verdad? Es un buen aislante, ¿no? Es un buen aislante, uh-huh, térmico, acústico, uh-huh, y además evitas la contaminación visual, ¿no? De ver ahí todo, bueno, gris y, claro, triste. Uh-huh. Ese es otro beneficio, ahorras agua. Uh-huh. Y, claro, tiene un repelente, claro, contra insectos y repelente contra, digamos, un retardante de flamas. Lo cual evita, o sea, que aunque le pongas un cerillo así, no se quema. No se quema. Se, oye, quema una hojita, no, pero no se corre. Es una joya. Y a ver, dime, ¿compro, sí, el metro? ¿Lo puedo colocar yo o alguien me lo tiene que colocar? Mira, qué bueno que dices eso. Tenemos una página web, bueno, creo que ahorita sale, uh-huh, en pantalla. Ahí en esa página web puedes adquirirlo y colocarlo tú mismo. Es muy sencillo. De hecho, tengo aquí un pequeño, uh-huh, panel. A ver. A ver. Mira. Estaba preparado, pero... No estaba preparado, no, pero... No, no, no había listo, no, pero muy bien. Pero aquí se ve, miren. Aquí viene, es una, claro, retícula. Nada más se meten unos clavos en esta parte. Sí. Unos clavos o cinchos si es en reja, claro, y con eso realmente queda... ¡Qué maravilla! Está muy fácil. Increíble, claro. Sí, sí, es muy fácil de colocar. Ajá. Imagínate con unos cinchos de amarre en una reja, en una malla. Mira el peso, a ver, está increíble el peso. Lo puedo hacer hasta yo. Sí. ¿Qué, y lo puedo poner interior y exteriores indistintamente? Totalmente, ¿verdad? Lo puedes poner en una sala, en una recámara, en un, claro, baño, y, ajá, te luce increíble. Sí. O en un patio, ¿no? En un jardín. Sí. Oye, lo que pasa es que si las cambias, las casas cambian por completo. Sí, totalmente. Bueno, sí parecen reales, ¿eh? Sí parecen reales. Estamos viendo este adorno. Sí, aquí jugamos con diferentes temas, el tamaño, uh-huh, de la hoja, la textura, uh-huh, el color, como es por ejemplo en este de acá, sí, se puede apreciar toda la variedad de... Ah, mira, ahí está, exacto, ahí está saliendo perfecto, ahí exacto. Ahí se ve, miren, tenemos toda la variedad. ¿Y es muy complicado el mantenimiento? Mira, realmente, ajá, depende de dónde lo coloques, sí, ¿no? Si lo ponemos cerca de una, digamos, calle o una avenida grande, ajá, puede llegar a mancharse un poco, pero con un poco de, digamos, una hidrolavadora le aplicas, claro, y se elimina. O sea, manguera a presión y vámonos. Así es. Si lo tienes en el interior, realmente no, es con un plumero, es muy, claro, sencillo. Y si lo tienes en un patio trasero, con una también. Con una manguera. Yo amenazo con buscarte, ¿eh? No, de verdad. Con así todo que gusto. Usted ya lo sabe. Para cambiar su casa, su oficina, sí, la casa de la mamá, del compadre. De verdad, es una así joya, es, porque se ve totalmente distinto y cambia el estado de ánimo, por definitivamente, supuesto. Definitivamente. Bueno, le quiere una nueva apariencia para su casa, pues hay que recurrir a este tipo de sorpresas y, sí, artilugios, ¿verdad? Exactamente. Contamos también, uh-huh, en nuestra página web, sí, con flores. Pueden comprar en línea con toda confianza. Uh-huh. Es una tienda en línea y tenemos flores como estas que traemos acá. Exacto. Enredaderas. Flores todos de apariencia natural, de algunos accesorios, malla sombra, cosas para el jardín. Todo lo que necesites para el jardín. Eres un buenazo, ¿eh? Muchísimas eres gracias. Un buenazo. Con todo mi gallo, eres un buenazo. No, es verdad. Está cambiando la voz. Gracias. Y la adolescencia. El día de hoy. Bueno, esta receta se trata del arroz cremoso con almejas y pescado. ¡Oh, una maravilla! Es delicioso, pero lo, sí, importante es lo cremoso. Ahí voy a poner el énfasis. ¿Cómo, fíjense, se hace eso? Bueno, primero que nada, hay que entender que este tipo de cocciones, este tipo de arroz no es como un arroz a la mexicana. No, okay, no hay una regla. Tiene que estar el cocinero atrás del sartén para que quede correctamente. Okay. ¿Sale? Vamos, perfecto, a empezar. Voy a picar un poco de pimiento mientras tú, Jan, con este aceitito, ajá, vas a ir friendo cebolla que tengo picada y ajo, que luego no me gusta poner a picar cebolla de pavo porque viene tan guapa. Exacto. Sí, mira, fíjate bien. Cuidado que este cuchillo corta muchísimo. Okay. Cortamos aquí, hacemos una base, ajá, quitamos todo esto blanquillo. Ok. ¿Vale? Y aquí nada más, Pau, hacemos así. Híjole, a ver si me sale igual, chef.
¿Sale? Lo voy a intentar. Y luego en cuadritos, ¿vale, mi Pau? Ya estás peinado para atrás. Bueno, yo por este lado, miren, Jan, perfecto, muy bien. Ahí estoy, muy bien. Ahí estoy, papi. Ya he aprendido de cebolla, ti. Y yo voy a poner un poco de chícharos. Chicos, no le tengan miedo a los chícharos. Los chícharos frescos son como el regaño de mamá. Pensamos que es muy duro, tengo pero luego ablanda, ¿no? O sea, pero eso. Van ablandando, no le tengan miedo a los chícharos. ¿Cuál es lo óptimo? ¿Qué sería mejor? Bueno, aquí con el calor, con el cariño del fuego, va ablandando el chícharo. Y además, un arroz se tarda unos 15, 18 minutos en cocer. Tiempo suficiente para que el arroz quede blandito, ¿vale? ¡Qué rico! Mira, oye, qué bonitos cortes. Hoy ¿viste cómo se puede este? ¿Viste cómo me está saliendo, Che? Oigan, hoy todo el mundo está contagiado de los dichos de Poncho Vera, ¿no? Poncho Vera, ¿sabes qué? Poncho Vera. Es mala influencia, yo digo. Bueno, vean nada más qué coliflor tan bonita. Voy a agarrar un par de trocitos de coliflor. Y lo que vamos a hacer, Jan, es, podríamos hacerlo incluso así, ¿eh? Ok. Rompiéndola, sí se vale. Me gusta, no venga. No todo en la cocina son técnicas. También hay que usar eso. Mira cómo le apretujo. Se empieza a hacer la barba porque quiere. A ver, Pau, te voy a robar un poquito de pimiento. Por favor. Agarramos así un poquito y nos vamos al sartén con Jan. Véase qué bonito me quedó, ¿eh? Pónganme mucha atención. Aquí vamos a poner un poquito de vino blanco, ¿vale? Solo un poquito. Y después lo que hay que hacer es nacarar el arroz. ¿Qué es esto de nacarar el arroz? El arroz tiene que sellarse un poquito para que quede esponjoso y bonito, ¿vale? Venga. Mírame, Jan, dale vueltas al arroz ahí con tu aceitito y tu vino. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Es lo que más me da miedo cocinar, ¿sabes? El arroz. Sí, bueno. Me da terror. Por eso les digo, esta receta hay que estar detrás del fuego. Ahora, fíjense muy bien. Vean esto que estoy haciendo. Pues para hacer esto son años detrás del fuego. Pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo practica un cocinero el salteado con arroz crudo y un sartén? Mi Pau, vamos. ¡Anda! Así, vamos. ¿A que sí me sale? Va, échale. ¿Confían en mí o no? Chicos, y es momento de agregar caldo. Tienen que agregar caldito de pescado. Vean esto. ¡Ándele, pues! Y empezar la cocción. Yo acá tengo uno muy adelantado donde vamos a poner un poco de pescado, ¿sale? Pescado y almejas. Ya, entrégale unas 6 almejas ahí, por favor. 6 almejitas, así, tal cual. ¿Las ponemos con todo y todo? Con todo y todo. Ahí está. Y aquí unos cortecitos de pescado. A ese arroz le faltarán unos 4 minutos. Eso tienen que pensarlo mucho, ¿vale? Nunca pongan desde el principio el pescado porque se les secaría y las almejas también. Y se pone muy duro, ¿no? Y se pone muy duro. Entonces aquí un poquito cortar así. Que luego depende del gusto. Sí, pues sí. Vean, ¿cómo va? A ver, aquí y hay otra cosa que me parece importante comentarles por respeto a nuestros comensales. Cuando ustedes quieran probar un arroz, tengan una cuchara y vacíenla en la otra. Y lo pueden hacer 20 veces para que no estén metiendo la cuchara con la que prueban. Eso está muy bien. Yo tengo que probar, chef. Ya casi está. A ver. Ya casi está, dice Jan. Y aquí lo que queremos hacer, a ver, aquí hay dos maneras para que nos quede cremoso. Una es trabajar con el almidón del arroz y la otra es queso parmesano, ¿vale? Queso parmesano de esta manera. ¡Ah, caray! Anda, ¡Ese tip! Y aquí nos vamos. Ahí está el truco en el parmesano. ¿Ya vieron? ¡Qué chulada! Vean cómo se ve. Oye, es un platillo aparte muy rendidor. Vean cómo va quedando cremoso. No, bueno. Es una chulada. ¿Cómo ves? A ver, mi niño. Una probadita. A ver, Pau. Otra probadita. Mi cuchara, ¿dónde la dejé? Ok, gracias. Muy bueno. ¿Cómo van viendo? Yo creo que nos está quedando espectacular. Bueno, aquí me voy a dedicar a emplatar. Y aquí voy a usar un poquito de darle un toque especial. A mí me gusta mucho. Vean estos tropiezos. Es una joya. Maravilloso. ¿Vale? Un poquito así. Uh-huh. Y estamos listos para irnos a nuestro plato con nuestro arroz cremoso. ¡Yo quiero probar! ¡Yo quiero probar! ¿Poner música como ambientada, por favor? Está buenísimo, ¿no? Delicioso, José Miguel. De verdad, es que... ¡Qué cosa más rica! ¡Mira! ¡Ya quedó! ¡Ahí les va, familia! Eres un crack. Y hacemos ciertas preguntas que tú tienes que contestar. Pues bueno,
Con esa verdad que siempre te caracterizó. Sí, sí, sí. Con esa honestidad brutal que siempre fue por delante de tu carrera, de tu Exactamente. Vida. Exactamente. Entonces, bueno, pues empecemos. Y si no, yo saco una tarjetita de aquí abajo y te cuento algo tuyo. No me digas eso. Ya empezamos bien, entonces. A ver, cuéntanos de tu infancia, Margarita. Ah, bueno, mi infancia fue linda, fue bonita, ¿sabes? ¿Sí? En un barrio Temperley, en la provincia de Buenos Aires, claro. El sur de Buenos Aires. Y una infancia como era antes, que jugábamos en la calle, que nos cuidaban todos los vecinos, que andábamos en bicicleta, que pues todos éramos hijos de todos. Y mi papá le gustaban mucho los niños, nosotros además éramos 5 hermanos. Pero entonces... La casa siempre estaba abierta también para que vinieran otros amiguitos a jugar. ¿Cómo se estilaba eso, verdad? Mucho, mucho. Sí. Yo creo que aquí también ha cambiado el mundo. Ahora me decía una señora el otro día, ay, mi hija de 12 años no sabe ni cruzar la calle porque siempre está conmigo y no sabe sola moverse. Y digo, bueno, antes no era así. No era así. No. ¿No jugábamos al fútbol en la calle? Claro, jugábamos a la mancha, ¿no? El que te toca, no sé cómo se dice aquí, la mancha, o a las escondidas, o salíamos a pasear de esquina. A esquina. Claro. Qué lindo. Sí. Bueno. Hablemos de Aide Pulido. Ah, mi mamá. Sí. Ay, qué lindo. Sí. Mi mamá, una mujer, pues, mamá, sobre todo mamá, que cocinaba delicioso. Y entonces, su manera de dar afecto a estas mamás es con esa comida que te esperan. Por ejemplo, esperarnos del colegio a las 5 de la tarde, regresábamos a la escuela y a tomar la leche o el té, como se usa en la Argentina. ¿Qué aroma te recuerda, mamá? A chocolate. Qué rico. A chocolate, porque... Porque es dulce, porque es rico, es delicioso y porque con chocolate no se esperaba. Si era verano, con la leche chocolatada, fría, pero si era invierno, con un atole de chocolate, delicioso, rico, ¿sabes? Claro, entonces, realmente una mamá presente, una mamá amorosa, cariñosa, ¿sabes? Y que lo siguió siendo después también con sus nietos. Claro. Por eso me gusta mucho cuando oigo a sus nietas recordarla con tanto amor. Y la verdad, bueno, es una mujer que se le extraña en la familia. Claro. Sí. ¿Si era una matrona, como decimos en Argentina, matrona? No, o matrona era, no, porque matrona es más como que controlar a toda la familia. Claro. No. No era esa característica. No, para nada. Más cálida que una matrona. Un poquito más darco, ¿no? Sí, más apapachadora. Apapachadora, muy querida. Qué lindo recuerdo. Bueno, Aldo Gralia. Bueno, mi papá. Y bueno, como toda hija mujer, la mayor de las mujeres, sabes que tenemos así como enamoradas de nuestro papá, pero así seguimos, ¿no? Un hombre muy admirable, muy admirable. Un hombre que realmente tenía una gran cultura. Ay, yo lo que más extraño es eso de poder preguntarle de lo que sea. Tenía bibliotecas llenas una gran biblioteca, siempre abierta las puertas de la biblioteca para todos nosotros. Y él mis hermanos y yo, nos inculcó el placer, más que inculcar, nos heredó el placer por la lectura, el interés, el ser curioso. Es una gran herencia. Es la una más grande. Gran herencia, es claro. Es que la gente piensa que las herencias tienen que ser económicas. Y no es así solamente. O sea, qué padre si te dejan algo. Pero no, hay una herencia de valores. Hay una herencia de saber disfrutar la vida. Por ejemplo, también él era un gran disfrutador de la vida hasta sus últimos días. Claro. Entonces, en sus últimos días lo veías andando en jet ski, ¿me entiendes? Y, claro, un gran... A mí me gusta mucho que era curioso. Todo quería saber y preguntaba y amaba México, le encantaba México, vino muchísimas veces. También mi mamá, pasaban temporadas largas aquí. Así que, bueno, tengo la mejor de las herencias. Qué gran fortuna, querido. De verdad que gran fortuna. A ver,
¿Hay algún arrepentimiento en la vida de Margarita? ¿Te arrepientes de algo? ¿De qué algo me puntual? Arrepiento. ¿Eh? Ay, de no saber patinar. Porque me encantaría saber patinar y es tarde para aprender porque me da miedo lastimar. Muy bien. A ver, ¿cuál fue el momento más difícil en tu vida, Margarita? Ay, bueno, pues, no sé, hubieron varios. ¿Cuál es el más? No sé. Uh-huh. Porque a veces con difícil. Se confunde con doloroso. Por supuesto. Entonces, dolorosos también hubieron varios. La partida de mis padres fueron muy dolorosos. Sí, lo que tiene que el dolor pero, es inevitable, pero el sufrimiento eliges tú, ¿no? Sí, pero hay una primera etapa de un duelo que sí es dolor. Y no es que la eliges, sino que viene. Exacto. En cuanto a difícil, uh-huh. creo que fue el superar todas las consecuencias uh-huh. de mi problema cerebral. Claro. Pero ahí también fue una elección, pues, meterle todas las ganas a la recuperación, uh-huh. ¿no? Claro. Y yo realmente estoy aquí hablando contigo uh-huh. y nadie puede decir, oye, esta mujer tuvo un infarto y derrame cerebral. Y menciono especialmente, quiero hacer un paréntesis, que este mes de octubre uh-huh. es el mes de las enfermedades cerebrovasculares. Entonces uh-huh. acabo de hacer un video para el Instituto de Neurología uh-huh. y realmente se pueden prevenir teniendo una vida sana, teniendo... Bueno, tú eres un claro ejemplo, Margarita. Se pueden prevenir. Y también, tenemos el problema, ante la rápida asistencia a un hospital donde te pueden atender. Porque entonces la rápida intervención médica puede prevenir consecuencias graves. Perfecto. Pues está bueno. Es un tema que tendrías que venir a hablarlo aquí en cuando otro gusten, programa. Cuando gusten, encantada. Sí, increíble eso. ¿De qué te sientes orgullosa, Margarita? Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que en mi carrera me siento orgullosa de muchas cosas, pero la más importante es que yo logré lo que yo quería, que era lo que llamo las dos P's, la de prestigio y la de popularidad. O sea, la gente me conoce por las telenovelas, también por mi carrera en teatro, pero siempre con el prestigio de que saben que he estado envuelta en proyectos buenos, de calidad, interesantes, como ahora en el teatro. La gente sabe que yo les recomiendo Los Guajolotes Salvajes y que tendrán una obra con una gran producción, con un excelente elenco y con una calidad de obra. O sea, eso para mí es muy... Me siento orgullosa. La credibilidad es algo difícil de lograr. Definitivo. Pero se debe a una constancia, como tú dijiste al inicio de esta entrevista, de la honestidad, de entregarse con honestidad, de realmente tener una conducta que tiene que ver con... Lo que haces con lo que dices. Definitivamente. ¿No? Claro. Ser leal con uno, ¿no? Con uno mismo. Hablemos del amor de tu vida. ¿Qué te parece? Bueno, el amor de mi vida nos está viendo en este momento. Le mando besos. Es Ariel Bianco. Definitivamente, todo el mundo lo sabe. Es una puerta que yo he abierto a la prensa de que saben esa intimidad que tengo, sea gran. Es una vida de juntos. Claro. Entonces, donde hay mucho amor, pero también hay mucha admiración. Mucho respeto, mucho compañerismo. Bueno, parte de las bases también, ¿no? Definitivamente. De estar en pareja, ¿no? De estar en pareja. Claro, sí, admirar a la persona. Yo creo que el amor solo no basta. Uh-huh. El gran amor solo no basta. No es suficiente. Tiene que haber también complicidad para poder juntos llevar adelante proyectos individuales y de la pareja. Por supuesto. También apoyar a tu pareja. Uh-huh. Él me apoya mucho en lo que hago, me estimula a mi crecimiento y eso lo agradezco mucho. ¿Tú sientes que la lealtad es fundamental, básica dentro de una pareja? Es la lealtad a sí mismo. Sí. El que no te traiciones a ti mismo. Exacto. El que yo esté con mi pareja, pero porque realmente quiero estar. Exacto. Y porque elijo cada día estar con esa pareja. Y eso es la base. Bueno, nos vamos a despedir con algo que puede ser o muy superficial o de corte muy profundo. ¿Qué es el éxito para Margarita? Pues el éxito es lograr lo que tú te propones. Uh-huh. Porque no es el nombre tuyo en lo más alto de la marquesina o el mayor la mayor ganancia de dinero si no era eso lo que tú buscabas. Claro. Para mí el éxito hoy por hoy
es tener esta estabilidad y este equilibrio que tengo entre mi vida personal y profesional. El poder llegar a esta edad y poder escoger mis trabajos para poder dejarme tiempo para estar siempre con, más que nunca, con mi familia, claro, con mis amigos. Y para mí, el haber logrado eso es el gran éxito. Margarita, quiero que sepas que soy un gran admirador tuyo. Gracias. Gran admirador tuyo. Lo que te dije al principio, tu honestidad brutal es algo que te precede y es algo que te define y te caracteriza y hace que seas un gran ser humano. Gracias, Juan. Y tienes una carrera que es, pues, envidiable a todo el mundo. Gracias. ¿Sí? Esperemos coincidir juntos, ¿eh? Espero que sí. Bueno. Margarita Graglia. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Qué compañeros de lujo tengo trabajando aquí en Sale el Sol. Estoy feliz de la vida. Y recuerden, no importa qué, cuándo o dónde, hazlo de corazón y vas a ver que todos se van a acordar de ti.